Perdona, mi hanno chiamato ora della direzione della sala e mi hanno detto che la compagnia che viene a rappresentare qui un'opera di teatro, che la compagnia viene con ritraso, che viene algo più tardi, mi hanno detto. E insieme mi hanno detto al salgo, però io non sono attore, né comico, io sono l'impiatore della sala. E l'ho aperto 20 anni, curioso, voglio averlo, che hai ahi. E lui se va e di repente le sale un ogro, tremendo, la ruda Elsa. Lobo Berto, carino, venga, casate conmigo. E Lobo Berto dice, tu stai loco? Io casarmi con una cosa come tu? No, camasa in la vita, olvidatelo. E ella hace un hechizo. Sì. Y Lobo Berto empieza a correr. Porque ese era el hechizo. Sus piernas ya no le obedecen. Corren por su cuenta. Y él quiere parar. ¡Oye a la vieja! Y todo esto. Y claro, esto también se hace siempre acompañado de una música. De una música de ceremonia. Una música solemne. Y que no hay nada más mejor para esto que una música del barroco. De trompeta, de trombones y de timbales. Una música festiva. De repente sale de un bosque cercano un ciervo blanco con cornamento dorado y en medio una vela encendida. ¿Qué cosa es esto? Y todos los hombres de la fiesta campestre dicen, el ciervo, mira, que lo vamos a recogerlo, vamos a atraparlo, venga, rápido, nos montamos con los caballos, que vamos detrás del ciervo, venga, rápido, que no se escape. Y se montan todos en los caballos y van detrás del ciervo. Forastero, ¿qué te parece la cena? Ah, la cena. Me gusta mucho. Y gracias por haberme invitado. Y forastero, ¿qué dices de la mujer que está sentado a mi lado? Ah, la mujer. Creo que es la mujer más bella de todo el mundo. Espíritu Santo, anunciante María Virgen Santísima. Y así todo el camino. Poquito aburrido, ¿no? ¿Verdad? Hoy en día hay canciones religiosas que son mucho más alegres. Como, por ejemplo, un gospel americano de esto, de transmiten alegría en vez de tristeza. Escucha, Saida, yo soy caballero, cristiano, católico. Nunca me convertiré al Islam y jamás rezaré 5 veces al día a Allah. Ni adoraré tu profeta falso. Pero, ¿esto quién será? ¿Qué es esto? ¿Y la reina? La bella Sidrat dice a un camarero, coge un vaso, llénalo con vino y dale al forastero de beber, porque él seguramente tendrá sed. Y el camarero hace como lo ha dicho la reina, coge un vaso, lo llena con vino y se lo da al forastero. Y ahora me han llamado otra vez de la dirección. Me han dicho que la compañía que venía a representar aquí un teatro, que esa compañía no viene hoy, no viene.